En estos últimos días, en la agencia Macas del Registro Civil, se observa una gran cantidad de usuarios, quienes esperan pacientemente su turno para cualquiera de los servicios. Tenemos una afluencia de gente. Estamos brindando todos los servicios que corresponden. Además del servicio de pasaportes que estamos atendiendo en agencia Macas dentro de la provincia de Morona, Santiago, el servicio de pasaportes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y lógicamente en este momento los servicios que corresponden a nacimientos, defunciones, cedulación, lo que corresponde al tema jurídico. Informó que en el registro civil de Macas se está entregando ya el pasaporte biométrico, que a diferencia del pasaporte convencional, cuenta con un chip que tiene información adicional del portador. El pasaporte biométrico nosotros hemos empezado ya a entregarlo aquí en la ciudad de Macas. La diferencia del pasaporte mecánico con la diferencia del pasaporte biométrico es, anteriormente nosotros en el pasaporte mecánico conseguíamos el tema de nuestro país de origen, la fecha de nacimiento, nombres y apellidos completos, nuestra firma. En el pasaporte biométrico viene incrustado un chip con toda la información, con nuestra seguridad facial, con nuestras huellas. Es un pasaporte que tiene una seguridad bastante importante y también que sirve para todos los trámites correspondientes por la información que corresponde dentro de su chip. Los pasaportes normales siguen teniendo validez, pero desde esta fecha los pasaportes pasan a ser biométricos, explicó la coordinadora del registro civil. Exactamente, nosotros ya no tenemos ahora este momento el servicio de pasaporte mecánico, el que normalmente conocíamos, sino ahora nosotros estamos ya con el pasaporte biométrico. Los pasaportes mecánicos que nosotros lo conocemos no pierden su validez una vez que ya esté en su fecha de caducidad. Igual tiene su validez. Nosotros aquí en la provincia de Morona, Santiago, hemos iniciado ya con el proceso del pasaporte biométrico ahora en este mes. Así que socializamos a la ciudadanía para que pueda acercarse al registro civil. Lógicamente tiene que hacerlo previo agendamiento. Recalco, nuestra atención es de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Al momento que se viene a hacer el servicio de, a tomar el servicio de pasaporte, y una únicamente que ya toma el enrolamiento, es decir, el usuario otorga toda la información al operador, es ingresado al sistema. Este pasaporte, esta información va a la ciudad de Cuenca, todo a través de un sistema. En Cuenca se procede a imprimir el pasaporte. Una vez impreso el pasaporte, llega a la ciudad de Macas y nosotros procedemos a entregar el pasaporte al usuario. El servicio de pasaporte biométrico se le entrega aquí en la misma agencia. El pasaporte biométrico cuesta $20 más que el mecánico, informó Anita Samaniego. En lo que corresponde a costo sí hay una variación. El pasaporte mecánico tenía un valor de $70 y en el pasaporte biométrico tiene un valor de $90. Las personas adultas mayores tienen el 50% de descuento, es decir, $45. Las personas con discapacidad de un 30% en adelante tiene costo cero. El gobernador de nuestra provincia pudo constatar con sus propios ojos los avances en el nivel de atención del registro civil y el inicio de la entrega del pasaporte biométrico. Sí, efectivamente, el día de hoy me encuentro en las oficinas del edificio del registro civil constatando los servicios de esta institución pública. Hay una gran cantidad de usuarios. Se nota que se está respetando los protocolos sanitarios para prevenir el COVID. También la gente se moviliza en forma ordenada. Los servicios son prestados con diligencia, con bastante esmero y con una excelente calidad de atención. Reconocer los avances tecnológicos que tiene esta institución pública, tanto en el servicio de digitalización, en la entrega de cédulas y ahora con este nuevo servicio que es el pasaporte biométrico, con el cual se va a garantizar primero una seguridad de este importante documento. También es un documento que tiene el carácter de internacional. En ese sentido, pues, he visto en detalle el trabajo de los funcionarios del registro civil. Estoy satisfecho de aquello. Confiemos que lo que he observado el día de hoy se traduzca en un buen servicio a los usuarios. Es decir, que las personas debidamente informadas vengan a esta institución y puedan realizar sus trámites de partidas de nacimiento, actas de defunción, etcétera, etcétera. La autoridad provincial observó que hay un trato preferencial a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Existe un espacio, una isla donde están las personas que tienen alguna discapacidad, los adultos mayores o aquellas personas que tienen una enfermedad crónica debilitante. Yo creo que parte del servicio que debe prestar las instituciones es que sea sensible y que sea humana,
y pues hemos visto que eso está ocurriendo aquí en el registro civil. Evidentemente hay procesos que están represados por efectos de la pandemia en los diferentes trámites que se necesitan con el registro civil, y eso implicaría que se tenga que tener un poco de paciencia porque muchos de estos procesos tienen un tiempo determinado. El doctor Juan León aprovechó para sacar su propio pasaporte biométrico personal, el mismo que será entregado dentro de pocos días. Juan Bernardo, nacionalidad ecuatoriana, sexo masculino. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Informativo Digital de la provincia.